Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Como siempre, mi nombre es María Eva González y este es el Magazine de Eva. Todos los martes, de 15 a 16 horas, nos vamos a encontrar para hablar de temas que nos interesan a todos. Temas que están en la agenda diaria, pero desde otro lado. A mí me gusta hablar mucho del tema de lo social más como hablando en comunidad, ¿no? Siempre me gusta tratar de esos temas que a veces no podemos hablarlos en profundidad, hablarlos con la gente que realmente está padeciendo alguna de estas problemáticas o que está solucionando las problemáticas, ¿no? En realidad lo que buscamos... En el magazine es hablar de todo, no estar focalizados en un solo tema, sino entender las realidades, comprender que lo que pasa acá en Pilar pasa en todo el mundo, que los problemas son globales y que las soluciones también. Entonces, lo que está pasando en otros lugares, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo es la catástrofe que está haciendo el ser humano con los cambios climáticos. Son nuestra responsabilidad. Y no es algo que vino para quedarse una sola vez, eh, listo, ya está. El tema del cambio climático es algo que va a empezar a pasar constantemente, entonces todos tenemos que estar preparados para estas cosas. Y siempre que hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, hablamos de esto que nos está pasando. Desde el Magazine de Eva queremos ofrecerte una charla gratuita sobre cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 y cada uno de nosotros tiene un papel, un rol fundamental en los objetivos de desarrollo sostenible. Seguramente vos estás contribuyendo a alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Para qué está bueno que te informe? para comunicarlo, para promover las acciones que hay para contribuir a un mundo mejor y también para aprender que con tu proyecto, con tu emprendimiento, con tu comercio, con tu industria, con eso que vos estás haciendo, seguramente estás haciendo algo muy bueno y si no pasa así que entiendas que podés mejorarlo, porque siempre hay una oportunidad de mejora. Nosotros siempre hablamos de oportunidad de mejora. Así que, como siempre, me emociona estar en este lugar porque tenemos una conexión. Después nosotros compartimos el link. Eh, me escriben y me dicen, che, qué lindo que estuvo el programa. Me gustó, eh, me gustó lo que dijo la chica, por ejemplo, la psicóloga, cuando habló del narcisismo, me gustó la chica que habló del transporte. Me gustó la señora que habló de la construcción, una mujer con más de 35 años en la construcción. Eh, este espacio es con ustedes y lo co creamos constantemente. Entonces. Eh, soy su anfitriona, les doy la bienvenida, me acompaña Dick en el control y como siempre vamos a estar hablando de contenidos relevantes que nos motivan, historias que son motivadoras y herramientas prácticas para que todos aquellos que tienen un proyecto eh, sepan que el rumbo es igual para todos, que a veces algunos se encuentran más desmotivados que otros, pero la motivación siempre la vamos a encontrar adentro de nosotros. A veces hago los TikTok Live eh, precisamente para esto, para encontrar un, un fin común que nos eh, ayude a todos a encontrar soluciones a problemas comunes. Cuando nosotros hablamos de este tema, muchas veces nos pasa que eh, la gente cree que solamente a ella le pasan estas cosas. Y nos encontramos con gente que vive problemones, ¿no? que son parecen terribles cuando te dicen, y acá estoy con esto, ¿qué querés? Y cuando le preguntas realmente cuál es el problema que tiene, resulta que no es un drama, es un problema a solucionar. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de estas cosas, que a veces eh, exageramos tanto las cosas, que es complicado salir de ese lugar. Lo que queremos entender es por qué nos metemos en ese lugar de la víctima, la victimización, por qué nos divierte tanto ese lugar. Siempre les decimos que la mala onda atrae mala onda. Si vos estás mirando para abajo, si vas caminando para abajo, si todo el tiempo estás negativo, si todo lo que tenés alrededor es negativo, vos podés poner una sonrisa y hacer algo diferente. Vos podés cambiarle el día a alguien con una sonrisa. Y estas cosas son las que buscamos a diario, ¿no? Esas personas distintas, siempre hay un distinto, una persona distinta en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, que hace cosas por el otro. Entonces, con esto queremos arrancar esta semana, hoy es 12 de noviembre, y miren cómo se nos fue el año, terrible, ¿no? Se nos fue volando. Y arrancamos con estos temas fundamentales que tienen que ver con generar un entorno diferente. Y, y si seguimos con este tema, decimos: si hacemos siempre lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Precisamente lo que queremos es conseguir diferentes resultados para que todos tengamos como una luz de esperanza, digo yo, ¿no? Entonces, nada,. Eh, hay muchos poderes internos que, que tenemos, pero no somos de los decir, de los que dicen: vos podés, dale para adelante, vos podés. No. <laughs> a nosotros nos gusta decir que sí que se puede, pero que hay que tener ganas, hay que tener actitud, hay que tener resiliencia, porque a veces uno también tiene que entender que si no puede, tiene que perdonarse. Eh, a veces nos sobreponemos a cosas sencillas, hacemos pequeños cambios de hábito para lograr un cambio mayor. Y no nos damos cuenta, pero si empezás con la cabeza a decir tengo que caminar 10 kilómetros para adelgazar, no es lo mismo que decir empiezo por 10 pasos y empiezo por algo. ¿no? Y a veces... Eh, es esto no que no nos decimos cosas terribles como para no hacernos cargo la verdad es que cuando tenemos que hacer un cambio en nosotros lo que prevalecen son las excusas hay millones de excusas y, y la realidad es que tenemos el bueno y el malo que siempre están luchando bueno lo que queremos hacer es esto hablar de las cosas que nos impactan económicamente inclusive estas no las psicológicas las biológicas tantas cosas convergen en nosotros y hacen que a veces tengamos más ganas que otra, ¿no? Entonces, eh, en, en este programa, que tenemos a veces contenidos prácticos que tienen que ver con problemáticas que nos suceden a todos, buscamos eh, temas comunes de, del día a día. Desde el Magazine, eh, hoy les vamos a contar que eh, Pilar, precisamente, es una ciudad que está a 60 kilómetros, 50, ahora estamos en el kilómetro 50, de, eh, de Buenos Aires, de Cava, como dicen acá, ¿no? Y en Pilar suceden muchísimas cosas, incluso está el parque industrial más grande de Argentina, nosotras desde el Magazine de Eva trabajamos con Emprender en Femenino, que es una entidad que da visibilidad a mujeres emprendedoras. Y tenemos un programa de responsabilidad social y empresaria que se llama Mujeres por la Industria. ¿Qué hacemos en Mujeres por la Industria? Trabajamos en tres ejes, básicamente con distintas ONGs en distintas ciudades y representantes en distintas ciudades del mundo. ¿Para qué? Para contar historias emprendedoras, para dar apoyo, para dar vinculación y visibilidad a todas esas problemáticas y las bases para emprender. Y la realidad es que desde que nosotros empezamos con el programa de responsabilidad social y empresaria, empezamos a encontrar que en distintas industrias hacen falta mujeres. Pero a su vez nos encontramos que eh, la ONU dice que vamos a tardar más de 130 años en dejar de hablar de igualdad de oportunidades. Y entonces, cuando alguno se enoja, porque nosotros hablamos de, de muchas mujeres en distintas industrias, Entendemos que eh, es un problema que por ahí eh, de repente baja la cantidad de mujeres que están participando porque empezamos a buscar por qué las mujeres no participan en las industrias mineras, en, en el automovilismo, eh, en la movilidad sustentable, eh, en distintas industrias. Si buscas industrias en donde la mujer sea parte, en la construcción, por ejemplo, en las inversiones, bueno... Siempre nos damos cuenta que eh, las mujeres cada día más están buscando un espacio, pero no se están dando las condiciones. Entonces, cuando vamos a buscar a las mujeres para entender por qué no aparecen esto en distintos lugares, te dicen porque no están dadas las construcciones, las, las condiciones. Por ejemplo, vamos directamente a lo que es la tecnología. Si ustedes piensan que eh, en el tema de la tecnología deberían haber más mujeres cuando hablan del mundo STEM, lo primero que a mí se me ocurre pensar es cómo va a haber más mujeres en tecnología. Y en el mundo STEM, si cada vez es más imposible acceder a una computadora, levante la mano quién tiene la facilidad para comprar una computadora. Si inclusive los créditos bancarios no te dan ni siquiera la cantidad para que puedas acceder a una computadora. Y después el tema de la conexión. Eh, a mí me pasa en mi casa que tengo una cooperativa y se me corta todo el tiempo y quedo mal con todo el mundo. Entonces, son dos temas que parecen tontos y todo el mundo dice, ay, necesitamos más mujeres STEM, más mujeres en tecnología, pero están dadas las condiciones para que eso pase. Deberían unirse más económicamente para que esto se dé y no es lo que está pasando. Así que... Ya llegó nuestra invitada, ahí viene Red Top, ya llegó Shani, que nos va a hablar de esto que estamos diciendo: de por qué nos faltan mujeres en distintos espacios. Y ella va a hablar de la mujer en la inversión, las mujeres inversoras y. También nos va a hablar de inversiones en general. Hola, Yani, ¿cómo estás? Hola, Eva, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Buenas <laughs> tardes a toda la audiencia. Bueno, vamos a hablar un poquito de ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando que cuesta tanto que la mujer entienda la importancia de invertir? Los hombres lo entienden más porque son más jugados o o no son te, más cautelosas no las mujeres. Te creas, ¿eh? ah, ah, ah. Ahora parece que la balanza se está yendo mucho más a lo que es la mujer financiera. ¿sí? Eh, antes que nada me presento, soy Janina Birici. <laughs> <laughs> eh, soy asesora financiera integral, eh, productora asesora de seguros, y que es una forma también de diversificar, ¿no? Bien. Hoy lo que tenemos que pensar es que estamos en un país totalmente diferente. Hay que apostar por el país. Eh, tenemos unos bonos que son increíbles eh, y Argentina está yendo primero por la macro, después por la micro. Eh, con esto me refiero a que primero, digamos el, el presidente Milei y acá no voy a hablar de política. ¿eh? Tranquila, digamos, mío, tranquila, porque acá podés hablar de lo que no, quieras. No, no, pero <laughs> digo que se entienda por qué, porque no es ni, ni pro Milei ni pro esto ni pro. No, nosotros hablamos de mercados, okay. sí y de finanzas de nuestros ahorros de lo que podemos hacer eh, lo que hay hoy es que tenemos una posibilidad espectacular porque el gobierno, este gobierno primero se encargó de la macro entonces hoy el eh, afuera nos ve muy bien okay eh, yo tengo mucha gente de, de afuera tanto asesores míos eh, que están afuera y te hablan maravillas de la parte económica de Argentina okay ¿sí? Eso que atrae, atrae muchos inversores, muchos, ¿sí? Que quieren comprar en Argentina, que quieren comprar desde los bonos hasta un poco de IBF, hasta Central Puerto, hasta Banco Macro, eh, todo lo que es vaca muerta. Entonces tenemos muchas inversiones, mucha plata dando vueltas, ¿sí? Que eso nos ayuda a nosotros a que el dólar baje, riesgo país baje, ¿sí? Que haya ganado Trump en Estados Unidos también ayudó un montón a Argentina porque nos visualizan mucho mejor, sí. Eh, y de hecho tener buena relación con una de las potencias mundiales ayuda a la economía de nuestro país. Ahora seguramente eh, se, están en, se van a encargar de un poco más de la micro. Que somos todos los argentinos que estamos sufriendo, de, de, que con. porque todos nos ajustamos, todos. claro Sí, obviamente, ¿Sí? el coletazo da para todos, ¿no? Exacto. O sea. Pero vamos a ver a partir del 2025 seguramente un crecimiento en nuestras economías hogareñas. Ah, ¿Sí? Qué buena noticia. Me encanta cuando cuentan estas cosas. Después hay que corregir el Bilski, que es con Y al final. Eso lo puse yo. Ah. <laughs> Hay que corregirlo porque si no, no me van a encontrar. Eso eh, lo puse yo, así que. Perdón, no, perdón. Después lo corregimos, después lo corregimos y paso mi Instagram y para que me. Haga... No, el Instagram, ya lo pasamos, ahí está, mirá. Este, ¿Dónde está? No, no te lo pasé tampoco. Ah. Ahí te lo corrigió, mirá. Gracias. Es un genio, Dick. Es un genio, ¿ves? Bueno. Vamos a hablar un poquito de lo que tendríamos que hacer o deberíamos hacer en nuestros hogares, ¿sí? Claro, pero ahí te hago un parate porque sí. eh, yo que intenté Contame. incursionar, que, que te sigo del año cero, sí. que, un beso grande a Gustavo Pacheco, eh, intenté meterme, pero a veces me siento como que soy como que... O soy hueca o no lo entiendo. Imagínate que yo que tuve capacitaciones, me cuesta entenderlo y aún no, y sigo sin poder entender cómo hacemos para que la gente que puede invertir no se asuste y se acerque a las personas que realmente saben y las van a acompañar para aquellos que quieren y pueden invertir, ¿no? Porque hay otros que quisieran pero no pueden, ¿no? Exacto. Porque tenés un, un mundo ahí o creen que no pueden, porque a veces creen que tenés que tener mucha plata, y la realidad es que desde cuánto se puede emprender, empre, eh, empezar a invertir y cómo se puede y con quién, ¿no? Exacto, tenemos un montón de opciones. Eh, lo primero que uno se tiene que fijar es qué empresa, en qué empresa, por ejemplo, si yo saco mi seguro de vida o mi fondo de retiro, porque sabemos que el día que nos retiremos, no nos van a pagar la jubilación. Claro, claro. Jubilación o o va es ser, muy paupérrima. pasar exactamente. Dos pesos con cincuenta, lo cual va a ser o como, claro. o me compro remedio, sí, o lo que o está tengo, pasando hoy. Exactamente. Claro. Y esto pasa a nivel mundial, porque las, las jubilaciones están explotadas a claro. nivel mundial, porque antes eh, la gente vivía hasta los cincuenta. Claro. Hoy la gente vive hasta los cien. Y antes lo, los chicos jóvenes eran los que sostenían a la, a la jubilación, o sea, la gente que se Y hoy los chicos jóvenes están alejados de todo eso. O sea, exacto, exacto. del mundo laboral quieren libertad. Aunque los chicos más jóvenes, ojo, no hay que confundir el tradeo con las apuestas tal cual. y con el invertir. Es totalmente diferente. Sí, tal cual. Pero bueno, uno cuando saca un seguro. ¿Sí? No es lo mismo sacar un seguro. Vamos a hablar de seguros, inversiones y lo que es la caja chica. Ok. ¿Sí? Para diferenciarlos. Los seguros, uno tiene que ir. Eh, nosotros trabajamos muchísimo con Zurich, ¿por qué? Porque es la número uno. Entonces, seguro de vida, ¿dónde lo vas a sacar? En una oficinita que te dice seguros Juan Pérez y compañía. Y después esa oficina no está más. No, claro. hay que ir a las Número uno, Zurich, Allianz, eh, Prudential, ¿sí? Digamos, todo lo que. ¿Por qué elegimos nosotros quizás Zurich? Porque tienen los fondos dolarizados. ¿sí? Yo ahí te hago. Yo siempre estoy del lado de la, de la plebe, ¿viste? Porque digo, entre no tener un seguro y tener una aseguradora que puedo pagar, sí, eh, tenés un montón de opciones. Claro. Está, a ver, si uno no puede pagar un Zurich. Que para eh, nosotros siempre hablamos de Bruce, pero alrededor de 150 dólares billete por mes para tener un buen seguro de vida. Claro. Eh, que también lo puedes hacer eh, con, con tu marido, con tu esposa, eh, pero bueno. Es compartido. Es, es compartido, se hace según el perfil, según las edades. Uno siempre piensa en un seguro de vida apenas uno tiene un hijo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso le queda a nuestros hijos. Pero además. Acompaña, y no es lo mismo porque muchas veces me consultan, y esto lo hemos, tenido, lo hemos hablado, Eva. Eh, ah, no, yo tengo un seguro de vida con el banco. <laughs> claro. No es lo mismo claro. porque eso es seguro de fallecimiento únicamente. Claro. Entonces, el seguro de fallecimiento es. Es el que te puede dar una tarjeta de crédito, el que te puede dar el banco, pero las aseguradoras son. Que las se están que cubriendo ellos, a ver. Claro, pero el seguro de vida propiamente dicho es el que te acompaña durante toda la vida. Hay seguros de vida temporales, por 11, 15, 20 años. Hay seguros de vida por toda la vida, pero lo que pasa es que lo que esos tienen, tienen. Otras cositas en la póliza, como algo para mí que es importantísimo, que se llama enfermedades graves. Ah, mira qué interesante. Entonces, ahí a vos tenés una de las enfermedades graves, que puede ser alguna cardiopatía, una cv eh, Parkinson, cáncer, y vos en ese momento vas a tener un lucro cesante, porque uno se tiene que ocupar, claro, tal cual. y sabes que dispones de ese dinero para acompañarte. Durante todo ese proceso. ¿sí? No hace falta que te mueras para cobrarlo, sino que existe esta opción también. Por eso es una. Para mí es importantísimo el seguro de vida y sobre todo cuando tenemos familia. Y ahí hay muchos ¿Sí? descreimientos, Jani. Eh, a veces la gente dice sí, pero para que me lo den tengo que hacer un montón de trámites, tengo que hacer juicio. Y no es así, ¿no? No. Tenés que tener un buen asesor. Ok. <risa> <risa> que Por se eso. ocupe. Claro. Porque acá no es vendo y ya está. Claro. No. Acá en lo que hacemos nosotros, eh, bueno, justamente con, con Gustavo Pacheco en Evolution Investment Life, un grupo Loyalty, lo que hacemos es acompañarte y siempre ver eh, la mejor opción según el perfil del cliente. Tal cual. Porque si viene alguien que me dice, no, mis hijos ya están, ya, ya, ya tienen lo suyo, ya empezaron a trabajar, típico ahora por internet, que trabajan un montón, trabajan para afuera y listo, la verdad que. No, no, voy a, no quiero un seguro de vida directamente no lo quiero para, para mis hijos, pero sí quiero un fondo de retiro. Claro. hay también... ¿Qué es un fondo de retiro? Un fondo ya de no? retiro, eh, que también lo puedes sacar con Zurich, es un fondo que uno hace justamente para su jubilación. ¿sí? Yo con 46 años hoy lo haría a, en vez de 20 años, a 19, cosa que a mis 65 yo lo tengo, lo tengo desde mis 28 años. Eh, Ay, pero vos sos una niña. Bueno, pero ya ¿Hasta me... qué edad se puede sacar un fondo de retiro? En realidad lo puede sacar hasta los 70. Lo que pasa ah, es que bien. a veces no conviene. Claro. ¿Ok? Digamos, por eso, tío, nosotros vamos, siempre vemos el perfil de cada uno. ¿Por qué? Porque si vos tenés cierta edad, pasados los 55, 60 años, quizás te conviene hacer otra cosa. Claro. ¿Sí? Quizás te conviene hacer otro tipo de fondo. ¿Por qué? Porque vas a tener que poner mucha más plata. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces siempre nosotros asesoramos, que vale aclarar la asesoría, siempre es gratuita. Sí, claro. Porque te, hay mucha gente que te dice, te asesora y te lo cobra. No, nosotros trabajamos para nuestros clientes, somos independientes, ¿sí? Pero tu contrato es con Zurich, con, eh, con, o sea, bueno, con HSBC, si lo sacan... En pesos, con life, eh, siempre es con quien vos, digamos, donde vos estás invirtiendo, con la empresa que vos estás invirtiendo, ¿sí? Que eso justamente también te da la tranquilidad de quién está custodiando tu dinero. Ok. Sí. Y eh, yo te preguntaba, ¿por qué te preguntaba lo de las mujeres? Porque después de la separación, la mujer tiene un estilo de vida cuando está casada y cuando se separan. No tiene el mismo estilo Exacto. de vida. Entonces yo estoy viendo que eh, salen desesperadas, no pueden mantener la casa, la camioneta, los hijos, el estilo de vida. Eh, para, para eso digo que las mujeres se tienen que empezar a preparar cada vez más. No porque crea que no las inversiones no son para las mujeres, sino porque precisamente son Exacto. las que se hacen cargo de los hijos, de la casa, de, de todos los gastos. Exacto. Bueno, hay. Ahí podemos eh, también hablar del tema de la caja chica. Ok. Sí. Yo siempre eh, eh, les pregunto a todos mis clientes cuáles son a ver cómo, qué es lo que haces vos a diario. Claro. ¿Qué vamos a hacer este juego con vos, Eva? Vos a okay. la mañana te vas a tomar tu, tu cafecito a algún lado o lo comprás cuando estás en la oficina. Sí, a veces voy a tomar algo, sí. Bueno, eso ahí empezamos con tu gastormía. Okay. ¿sí? Si vos durante 20 días laborables, si por mes, vas y que te compras un alfajorcito, el cafecito, una media luna, en vez de desayunar en tu casa, o llevarte acá, eh, no sé si, si lo ven, pero <laughs> botellita de agua, yo no te compro ni una botella de agua. <laughs> ¿Por qué? Y eso que estoy mucho en el auto. Me llevo mi té, mi agua, me llevo algún snack, pero todo de casa. Claro, Porque es un si cambio vas, de mindset también, ¿no? Si vos vas eh, gastando todos los santos días para el cafecito, para la media luna, si vos haces la sumatoria de todo eso, ni te cuento la gente que fuma o, o el típico que va y dice ay, ya quiero algo dulce y, pa, y se compra. Siempre esas compritas de... No, no, inclusive el gasto chico, cuando vos decías recién, es, a ver, vamos a ser sinceros, el que va al chino, por ejemplo, Exacto. que vas y haces la compra para el día... Y te gastas 20, 30 y comiste un solo día y por ahí hiciste una compra bien hecha a fin de mes, ¿no? Y tenés todos los gastos cubiertos y no necesitas realmente ese gasto compulsivo que tenés en el supermercado. Y la compra es realmente a, a conciencia. Exacto. ¿no? Eso es lo que también nosotros hablamos cada vez que nos juntamos con alguien nuevo: es charlemos un poquito lo que haces. ¿Me estoy ahí. ¿Te Dice... Ay, no, porque el otro día me compré... Y no, lo que pasa es que... Pasó el de las medias y le compré... Y pasó el de... Pero las o a sea, las medias, no... Ahí tenés... Claro... Cinco mil pesos menos... Claro. Ahí tenés en el cafecito también... Unos cinco tal mil cual. pesos menos... Claro... De esa manera vos te das cuenta que con... Solamente los gastos hormigas... Sí, tal cual... Podés pagarte un fondo... Exacto. De retiro... Sí... Y no es un gran esfuerzo... Y ni siquiera sí. los gastos hormigas... Porque... Yo contaba cuando comenzó el programa que yo hago los TikTok live sí. y, y por ejemplo les decía ¿quién está pagando el cable hoy? El cable es obsoleto, o sea <laughs> Si te, te podés pagar, porque vos fíjate contra un, no voy a decir el nombre, sobre los que ves películas que podés gastar eh, 2.000, 3.000, 4.000, hasta 10.000, ponele, la gente está pagando en el cable 30, 40, 60, 70 para que te den malas noticias en los noticieros, nada más. O sea, mirá la locura que te estoy diciendo, metela en un sobre y, viste, y es un montón de plata, junto con lo que vos decís, vos decís el, el cigarrillo. El que no fuma, te digo la Coca-Cola. Ay, sí, por Dios. Exacto. O sea, exacto. es así. Te ayudas a la salud y además eh, podés ahorrar. Exacto. Después hay un montón. Nosotros tra eh, trabajamos con, la, con Loyalty Investments en toda la parte de inversiones propiamente dichas. ¿Sí? Que para invertir lo único que necesitas es abrir una cuenta comitente que es gratis y podés empezar con mil pesos. Yo El les tema voy a este mostrar. Es Empezar. Claro, siempre. Tal cual. Digamos, el primer paso siempre es lo más difícil. Eh, y lo que podés hacer, nosotros trabajamos con InView, que es del grupo Galicia. Bien. ¿sí? Trabajamos con invertir en bolsa. Este es Inview, ¿ves? Yo tengo Inview. Exactamente. Si quieren, los, acá les puedo mostrar yo que muestro la cartera. <laughs> yo me lo puse y eh, cada vez que tengo eso, ¿no? Cinco, eh, que vas poniendo, y, y vas poniendo, y después ves, y yo la llamo y le pregunto, sí. ¿en cuál? ¿en cuál? <laughs> claro. Ahí. Qué lindo es, en esta cámara, esto. Eso es in view. Bien, y ahí te está diciendo cuánto tenés de... Acá tenés. Explica bueno, cada uno, lo, qué, es, ¿qué son los CDRs? Ahí está. Los CDRs son todas las, eh, a ver, las acciones que uno puede comprar del exterior acá en Argentina, ¿sí? Por ejemplo. Por ejemplo, NVIDIA, Vista, Tesla, Apple. Coca-Cola. Coca-Cola, sí, Berkshire, Amazon. Todas esas se pueden comprar eh, tanto en invertir en bolsa, en Inview. No hace falta irse a los grandes tradeos como sería, no sé, Pershing, que es eh, Bank of New York, ¿sí? La banca privada de Bank of New York. Pero después puedes comprar acciones propiamente dichas, eh, que de hecho lo que se hace mucho es comprar las acciones que se llaman ADRs, ¿sí? que son las acciones argentinas que cotizan afuera. Que Plaza. ahora están, las están recomendando en todos lados. ¿Por qué? ¡Ah, ¡Cómo crecieron! <risa> <risa> Igual que las de energías renovables, ¿no? Sí, no, pero IPF, Central Puerto de Denor, Superville, el BBVR, eh, todas esas están. Volando, sí, convengamos que ahora nosotros después, bueno, podés comprar los bonos, eh, bonos que podríamos, bueno, en, si querés el, el martes que viene hacemos algo específico o hacemos un video para, enseñar, para claro. explicar o dar una cartera que podamos sugerir para el que empieza, eh, después les vamos a mandar también sí. el link para quien quiera bajarse en VIEW. Eh, y ahí me puede también preguntar lo que quiera, porque se lo puedo manejar o yo o cualquiera de mis asesores, eh, digamos cualquiera de mi equipo, eh, o directamente aprender y manejárselo. Exactamente. Solo. Eh, <laughs> lo bueno es que acá esto lo puedes usar tipo home banking, porque acá vos lo invertís y decís, bueno, a ver, pongo la tengo que pagar la tarjeta el mes que viene. ¿Qué hacemos? Tarjeteamos, ¿no? Todos tarjeteamos, ahora tenemos las 3, 6 cuotas sin interés. Hasta 12 cuotas sin interés, eso está mejorando un montón. Bueno, entonces, hasta ¿cómo? ahí nomás, ¿eh? porque yo vi 12 cuotas con un interés no. este, loquísimo. Sí, pero 3 y 6 te están ofreciendo en todos lados y en sí. algunos lugares nada más, 12 sin interés. Pero te cambian el precio, están haciendo algunas locuritas, eh, ¿viste? Eso, eso <laughs> algunos vió. chamullos. Sí, exacto. <laughs> pero vos, si estás capitalizando ese dinero. Porque cobraste tu sueldo, pagástelo inmediato y la tarjeta sabes que lo pagas el mes que viene. Exacto. Esa plata la pones en InView, compras un par de bonos, ¿sí? Ok. Y un día antes de pagar la tarjeta, se vende el bono, vos te ganaste el interés. Y estás pagando mucho menos de lo que deberías pagar. Ay, qué grande. Eso tenemos que aprender a eso hacer. Eso es como hacer un rulo, pero en realidad vos estás invirtiendo. Y de repente te sentás, ¿cómo no sabes si ay, No, lo que pasa es que yo estoy invertida. <risa> <risa> a mí me encanta eso porque, por ejemplo, hay mucha gente que te decía, yo estoy haciendo la del dólar MEP. Y viste, yo decía, ¿qué es el dólar MEP? Y sí, compro, después vendo y le gano, bueno, sí. hasta que el dólar bajó. Y me dijeron, no, ya no es lo mismo. O sea, no, a ver, dólar MEP siempre a nosotros nos consultan y es en el momento de decirte, si sí, hoy conviene hacer dólar MEP. Para los que no saben, dólar MEP es el dólar que uno puede comprar mediante justamente una sociedad de bolsa, como recién les comentaba, de Inview. Eh, vos podés comprar dólar también lo podés comprar en el banco. En el banco generalmente es más caro que en una, que en una cuenta comitente, porque en el banco hay un administrativo que te lo hace. ¿sí? Claro. Entonces, siempre cualquier inversión que sea mediante banco va a ser más cara. Ok. ¿sí? Eh, y lo que, podés, lo que podés hacer ahora, que nosotros no aconsejamos, por lo menos hasta el día de hoy, hace un mes y medio atrás sí, hoy no, hacer dólar MEP a un clic, como se llama sino que se compra el bono de la L30, 100 en pesos, lo dejas en parking, es decir, que lo dejas 24 horas adentro de la cuenta y al otro día lo vendes contra el AL30D, que es el bono dolarizado. Eso es lo mismo que hacer dólar MEP, nada más que mucho más barato. Pero bueno, esas son las cosas que nosotros estamos atrás, que a mí me llama Eva, de hecho me dice, "Che, ¿ya ni qué hago? ¿Compro dólar MEP o me haces <laughs> lo de la L30?" Entonces, es, depende, siempre nosotros estamos ahí atrás. Para y yo porque siento como que sigo sin entender muchas cosas, pero veo que crece, pero no entiendo cómo. Porque tenés una buena asesora y estás... Porque me interesa, porque me interesa eso de entender, ¿no? Les voy a leer para que sepan, hay una noticia, por ejemplo, de la ONU, eh, que está hablando de inversionistas por la igualdad, nuevamente, no estas iniciativas de financiamiento innovador, de inversiones con enfoque de género, eh, están hablando de inversionistas por la igualdad y está impulsada por la ONU. Eh, hablan de mujeres que en el marco del programa ganar ganar, en esta plataforma que hay de encuentro y diálogo entre distintos actores del ecosistema de inversión, están promocionando el financiamiento innovador y la movilización de inversión con enfoque de género en toda América Latina y el Caribe. ¿Por qué nos interesa a nosotros esto? Porque nosotros tenemos que empezar a entender lo que está sucediendo para no quedarnos atrás. Nosotros entendemos que es importante desasnarnos de este tema porque hay mucha gente que le da vergüenza preguntar. A mí yo recuerdo que cuando éramos chicos en el colegio nos decían... Eh, todo lo que no sepan tienen que preguntarlo. ¿Ven? El ahorro es como un músculo. Entrenalo, trabajalo y este... <laughs> empiecen a hacerlo. Porque si no, la estrategia es el fomento de la capacidad y la conectividad de las personas que influyen en este ecosistema. Yani es influyente en este ecosistema. Ella tiene inversores muy, muy, muy grandes. Y la verdad es que necesitamos empezar a eh, vernos como... Porque a veces, ¿qué nos pasa? Nosotros empezamos a hacer como hormigas, ¿no? Y creemos que para nosotros eso no es. Hay que hacer un cambio de mindset. Cambien ese chip y empiecen, por lo menos, a informarse de qué se trata y cómo lo vamos a hacer. Entonces, el fundamento de la necesidad de eliminar esta brecha existente entre el desconocimiento empieza cuando uno. Hace un pequeño cambio de hábito, ¿no? Bueno, empiezo por 10.000. Empezá por algo. Exacto. Empezá por algo. Yo te voy a pasar mi link, por supuesto. No te voy a pasar el de Shani, pero bueno. Sí. Sí, acá eh, lo primero que hay que hacer es eso. Es, eh, a ver, yo creo que hoy todo, todo el mundo, de hecho en los colegios, eh, yo empiezo ahora en el, en el link con la dar... Eh, finanzas, Ay, y lo que es asesoramiento financiero para los chicos del último año, porque para que justamente ellos ya empiecen con esto del poder ahorrar, poder saber lo importante. Vos vas a Estados Unidos y no hay personas que no, no tengan claro, seguro de vida, claro. no hay personas que no tengan fondo de retiro con capitalización, porque y como hacen, nace un bebé, ustedes lo, lo podrán ver en cada película. Nace no el hijo y ya le hacen un fondo para la universidad. Sí, acá le hacen el carné de boca. Claro, exactamente. Yo, aparte de hacerle el carné de River eh, y del CD, eh, yo, nada, yo siempre tuve mi, digamos, mi, mi, mi fondo, pero apenas nació Juan Martín, le hice dos fondos: uno para sus estudios, que se lo hice a 15 años, y uno a 20 años para eh, su casa. Claro, qué lindo. Entonces, lo tengo diversificado, <coughs> más allá que también tengo lo de, en vez de tener el gasto hormiga, lo tengo en inview. Eh, uno va, digamos, es más, cuando empezás, después vas a ver que podés hacer muchas cosas más. Claro, tal cual. Entonces decís, tengo un poquito acá, tengo un poquito allá, porque nunca los huevos siempre adentro de la misma eh, canasta. Siempre hay que diversificar. Y a eso te ayudamos nosotros, los asesores. Claro. ¿sí? A ver. ¿Qué es lo que tenés? ¿Empezamos por mil? Empecemos por mil. Claro. Pero empezá, sácatelo de encima. Claro. ¿Sí? Deja de procrastinar. Vamos a claro. hacerlo. Porque Tal cual. si no es, si hubiese empezado cinco años atrás el típico, si hubiese, no. Claro. O si hubiera. No. Empezá hoy. Asesorate. Es muy fácil. Lo aprendés en dos minutos. No hace falta que te sobre nunca, tampoco que te tengas que eh, siempre, todos los meses, la misma plata. No. Te ayudamos a que vos puedas dormir tranquilo y ver cómo podemos acomodar la economía para que vos el día de mañana no tengas esa preocupación, Exacto. ni por vos ni por tu familia. Exacto. ¿Sí? Se pueden hacer cosas en conjunto, se pueden. Hay un montón de cosas en el mundo financiero para hacer. Y, y nada, y lo que siempre hay que hacer es protección familiar, protección patrimonial. Y para la gente que está en el parque industrial, que a mí me encanta siempre hablar sobre el tema de las ART. Sí, claro. Qué temón, ¿no? Porque yo entiendo que hay gente que se queda. Está con una ART de por vida y no sabe. Sí, eh, ¿qué, puede, qué más puede hacer con el tema de la R.T. Porque hay cosas a las que no se les da la importancia que tienen que tener. ¿Qué Ajá. es lo que se tienen que fijar sí. las empresas con el tema de las A.R.T. Porque es importante analizar si eh, estás mucho tiempo con una R.T. A ver, es el tema de también puede ser el asesor, puede ser el broker, puede ser la ART, en realidad, todos, todo, todas las aseguradoras pasan por un broker. No es que vos lo contratás directamente. Ok. ¿sí? El asesor o el contador, yo tengo muchos contadores que directamente me pasan el formulario 931, ¿sí? y yo se lo mando a Lance Broker, que claro. es con quien trabajo con todo el tema patrimoniales. ¿sí? Sea okay. seguro de auto, cauciones, responsabilidad civil, ART, bueno, casa, auto, todo, bueno, ahí. Va todo, y ellos qué hacen, me consiguen lo mejor con lo que tenés. La mejor ahora, cotización. La mejor cotización, pero aparte con el mejor servicio. Nosotros okay. tenemos algo eh, con Lance que es buenísimo porque tenemos un back office increíble. Los chicos te salvan siempre. Entonces, eh, eso es lo que uno tiene que, que saber. ¿Y qué peso tiene ese broker? ¿Sí? En lo que es justamente eh, a nivel seguros patrimoniales. Eso es importantísimo. Okay. ¿sí? Porque es cuánta bolilla te van a dar, ¿sí? depende de quién llame. Claro. ¿sí? Okay. Pero las RT, sí, hay muchos que es como que se casan sí. con una. Pero porque no, no tienen, tienen tiempo de cambiarla. Que en realidad no es tiempo. <laughs> claro. Porque lo único que nosotros solicitamos es el formulario 931. Yo con eso se lo mando a los chicos de Lands ellos hacen la comparativa averiguan cotizan con uno con otro siempre trabajamos con las 10 mejores y nada más eh, por un tema de servicio porque no es conseguirlo más barato claro está seguramente porque algunos tenemos algunos convenios eh, podemos conseguir un poco más económicos o bajar la alícuota pero es tener siempre mantener el servicio que hoy tenés y si estás contento, y te de abaratar costos. Claro. ¿No? Y, digamos, claro. No sacarte de ahí. Y además, siempre ver qué servicio tenés después de back office. Okay. No es que te la vendí me fui y no me acuerdo de vos y lo único que hago es cobrarme esa mesa. Sí, cuando queman las papas. Exactamente. Bueno, como les decía, interesantísimo todo este tema y qué bueno que es cuando uno dice a tengo a quién preguntarle, tengo dónde llamar. Esas cosas son reinteresantes. La ONU también está hablando de esta estrategia que es el fomento de la capacidad y la conectividad de las personas, ¿no? Como decíamos recién, los líderes, los intermediarios, los expertos. Hay un montón de gente que hoy está hablando de inversiones. La verdad que eh, hablan del fundamento, la necesidad de eliminar esta brecha nuevamente, ¿no? Entre hombres y mujeres para acceder a capital de inversión con el consentimiento, ¿no? Y el convencimiento hay que estar convencidos que invertir en las mujeres no es solo un imperativo ético, sino un buen negocio. Y hace rato que lo vienen diciendo. Y cuando nosotros hablamos de invertir en las mujeres, quiere decir en cualquier proyecto que tenga una mujer. Eh, en cualquier mujer que está haciendo un proyecto de estilo de vida propio. Yani, por ejemplo, es mamá. Entonces también, digo, cuando vos estás colaborando con vos, con tu economía, también estás colaborando en un estilo de vida para ese bebé. ¿Cuánto tiene ella? Seis. Seis, mi vida, es un genio. Estamos terminando primer grado. Ay, mi amor, <laughs> qué lindo. Otro que en su cumpleaños número 5. Eh, esto es una, una anécdota pero como la madre lo va llevando por este camino del ahorro no el souvenir de su, de su cumpleaños era una, una alcancía con una moneda de chocolate adentro voy a la casa de cada uno de sus compañeritos y tienen la alcancía ah, muy bien y es eso saber que Pueden incentivarlos incentivarlos claro. a, al ahorro. ¿Por qué? Claro. Porque después te vas de vacaciones y le decís, ay, tu plata, ¿dónde está? Claro. ¿Ves? Con tu plata te puedes comprar el paquete de figuritas. Claro. Con tu plata te puedes comprar la pelota para la playa. Tal cual. Más allá que nosotros pongamos después un poquito más por atrás, no importa, pero se sienten muy bien comprando ellos. Bueno, con su ahorro. Acabas de decir algo importante. ¿Viste que nosotros copiamos cosas... Eh, las cosas de, 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 de Estados Unidos, por ejemplo, el Halloween, ¿no? Que lo copiamos, ¿por qué no copiamos esas cosas también de las inversiones? Por ejemplo, ¿no? Yo conozco chicos cuando vivíamos en un condominio, lo que hacían era vender dulce, dulce de leche. Exacto. Entonces, de chiquitos empezaban a tener su plata para comprarse cosas y te decían, yo vendo dulce de leche porque me quiero comprar X cosas, o me quiero comprar el skate, o me quiero comprar la típica la limonada en la puerta de tu Ay, casa sí. la limonada y las galletitas sí, claro por eso creo que hoy las nenas lo están haciendo en los colegios empiezan a vender pulseritas claro tengo pulseritas compradas de claro. las compañeritas de mi hijo claro cada vez los chicos son más emprendedores y qué bueno que haya una escuela si vos me preguntás si yo tengo que volver el tiempo atrás y decir qué cosas me hubiese encantado de estudiar, y emprendedurismo, eh, eh, educación financiera, habilidades blandas, ¿no? Un montón de cosas que hoy, de grande, nos damos cuenta que nos hacen falta, incluso para los que son contadores, incluso para los que son arquitectos, Exacto. incluso para los que tuvieron esa educación muy viste como eh, es, es esto y esto y después el arquitecto para poder hacer una casa tiene que saber venderse y, y no tiene marketing ni este eh, ni nada digital y te dice ah no yo eso yo, yo eso no lo sé hacer Ah, sabes hacer una casa, vas a hacer una casa y no la sabes vender. O sea, estas cosas que no te enseñan de chicos y vos te haces cinco años y, y después te faltan un montón de cosas. Yo creo que nunca se termina uno de educar, ¿no? Y nunca termina de aprender. Y qué bueno que existan estas cosas para poder aprender, sobre todo en este momento que se estiró la longevidad. Claro. Si vas a trabajar. Hasta, aunque, te, aunque te jubiles a los 65, vas a trabajar hasta los 90. Entonces, el tema es cómo querés vivir hasta los 90. Vas a tener plata para vivir bien a los 90 porque la movilidad va a ser distinta, la motricidad va a ser distinta, la mente es otra y entonces uno tiene que estar preparado para ese momento. ¿Cómo ves vos este tema de... Eh, eh, el, eh, el largo plazo que vamos a vivir hay gente que vive hasta los ciento y pico re normal conozco un montón de gente sí. cada vez más bueno y eso vos tenés en cuenta que la mitad de su vida trabajó ¿sá? o en realidad ni siquiera en la mitad porque vos trabajás a partir de los 18 años trabajó hasta los 65 y y después te vive hasta los 100. Claro. Y todo, todo eso es lo que supuestamente, digamos, lo que igual es lo que se está modificando y se quiere modificar eh, con este gobierno. Ya se modificó en Alemania. Hay un montón de países de Europa que se están modificando. Que sea optativo claro. el tema de la jubilación. Claro. Yo tengo a mi padre que es ingeniero textil, 70 años y está espectacular. Claro. Y, digamos, se, se jubiló porque se tenía que jubilar de la empresa. Pero claro, sigue con consultoría. Claro. Entonces se hace monotributista eh, para hacer consultoría, pero bueno, está bueno esto que sea optativo, porque también claro. le das una mano a las empresas, porque tenés esa persona importante que quizás justamente es un ingeniero que sabe específicamente algo, manejarlo, manejar algunas máquinas y poder eh, hacer docencia con los que están empezando. Y lo dejas adentro de la empresa. Tal cual. Para que sea optativo, no que sea obligatorio jubilarse. Porque la verdad que estamos, vivimos mucho más, mucho mejor. Deberíamos vivir sin tanto estrés, pero eh, yo creo, bueno, nuestros abuelos, bueno, mi abuela hasta los 91 estaba perfecta. Claro, la mía hasta los 96. Eh, pero, ¿y no tenían el estrés? Nunca no, pasó lo que era el estrés. la mía era del campo, vivía Exacto. en jubileo, en Entre Ríos, y jamás, no, te, no sabía ni lo que era la luz, porque no había luz eléctrica. Y no se quejaban. Y no se quejaba <laughs> olvídate. Bueno, eh, fortaleciendo y visibilizando la demanda de inversión de las mujeres. Eh, no de cualquiera no hablamos de las empresarias las emprendedoras no también empresas que están lideradas por mujeres no y, y empiezan a incluir cada vez más el tema de la igualdad de género en el mundo de las finanzas, hay inversiones y prácticas de inversionistas que quieren apoyar a otras mujeres. Bueno, eh, estamos acá en el Magazine Deva para que empecemos a dar visibilidad a este tema que hace que las mujeres empiecen a crecer, ¿no? Que puedan encontrar un futuro eh, más prometedor, finalmente, ¿no? Creando condiciones favorables para eh, tener estilo de vida, calidad de vida, ¿no? Sí. Eh, bueno, Yani, como siempre digo, me parece que las oportunidades son miles. Vos tenés en tus manos este, eh, el futuro de mucha gente. ¿Cómo te sentís con esa responsabilidad? Bueno, a mí me encanta, me encanta porque pasé, bueno, Eva lo sabe, yo pasé de, de, de primero ser abogada a después productora asesora de, fe, de seguros y financista. Eh, y la verdad que eh, la abogacía claramente no era lo mío, que hoy me ayuda un montón, igual para leer los contratos y la letra chica. Y nada, me, me, me le sirve mucho a ciertos clientes para usarme de asesora jurídica. Eh, pero me encanta, me encanta poder ayudar a las familias a que se ordenen, claro. que estén tranquilos, que dice, ay, ya ni ya tengo esto para, para la familia y, y no necesité tocarlo. Claro. Porque uno dice, no, yo, no me sobra nada. No me sobra nada, no me sobra nada por mes, no me sobra nada. Si vos hoy ganás 10.000, sí. vas a gastar 10.000. Claro. Cuando empieces a ganar 30.000, vas a decir, ¡ay, me van a sobrar 20.000! <laughs> no! Vas a gastar 30.000. Claro. Y seguramente te endeudes. Claro. Eso es cuando uno no se ordena financieramente. Quizás está bueno tener a alguien de afuera que venga y te siente y te diga, mira, estás gastando en esto, 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 esto. Y con esto que estás gastando. Separémoslo... que generalmente es un 10%, ¿eh? Claro. De tu, de tu sueldo. Claro. ¿sí? O, o de tu el peso. promedio es el 10%. El 10% lo sacamos, lo guardamos y lo invertimos. Entonces no va a ser 10. Seguramente serán 12,50 porque eh, ya te dio ese, ese interés mensual. Y eso va creciendo, 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 creciendo cuando te das cuenta. Primero que te olvidaste que lo estás pagando. Claro. ¿Ah? Claro. Porque pasa cuando te compras una tele eh, en 24 cuotas, a la tercera cuota vos no te vas a fijar en la tarjeta si está o no está esa claro, cuota. tal cual. Vos directamente sabés y está en tu cabeza y es el inconsciente que ese gasto ya está. Esa plata no está. Claro. Pero eso sí es gasto puro. Pero bueno, tenés una hermosa tele en tu living. Pero lo otro es tu futuro. Claro. O el de tu familia. Así que lo que yo siempre digo, está bueno asesorarse en todo lo que es protección familiar, que va, hablamos de seguro de vida, eh, también fondos de, 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 de retiro, pero también el tema de aprender todo este mundo financiero de poder invertir, de poder sacarle rédito, en vez de hacer fondo FIMA en un banco. A ver, Va a estar mucho me encantó mejor. lo que dijo Yani porque hay mucha gente que cree que para invertir tenés que estar años invirtiendo. Sí, hay inversiones que... A eh, plazo, si querés. Que son a largo plazo. Pero está bueno esto que acaba de contar que pasó así como por arriba, de que ya sabes que te vence la tarjeta en tanto tiempo, invertí la plata hasta ese momento. Está buena esa parte porque te crece. Entonces esos son los pequeños eh, esfuercitos que tenemos que tener para aprender y para confiar en algo que es para vos, no? Esas cosas que al final uno eh, se niega durante tanto tiempo y descree tanto. ¿Por qué? Porque los bancos han sido terribles, no? En muchos casos y porque realmente la gente ya está como desmotivada de un montón de temas. Entonces esos pequeños, este, como dijo recién, del tema del, del ahorro y del gasto compulsivo, que tiene que ver con lo psicológico, que si estás bajón, que si estás esto, que viste vas y, y gastas, ah, oh, se me pasó, no. no. O sea no Hacé se pasa algo mejor. <laughs> claro me, tal cual me llamas y si quieres lo ponemos te cuento cómo, cómo compramos vendemos y termina siendo recontra divertido claro <laughs> tal cual tal, no tendríamos que tener un canal con Yanni. vamos a armar el canal del de, el magazine de Eva para las inversiones con Yanni. Claro, entonces está. ahí Yanni va a decir hoy tienen que comprar acá hoy tienen que hacer acá hoy tienen bueno lo vamos a armar lo vamos a sumar para que ella nos diga todos los días qué tenemos que hacer vamos a sí vamos a tratar eh, de hecho yo lo estoy armando Eva lo sabe el de finanzas con Yani en, en Instagram que voy a empezar ahora en dos semanas con los vivos bien así que ahí vamos a hacer vivos en común bien para que eh, poder asesorar a, a la gente que está del otro lado y poder enseñarles Ay, que está bueno Tal porque cual. hoy hay que saber de finanzas más teniendo un presidente economista claro bueno a ver yo creo que la gente eh, hay mucha gente que hace cosas independientemente de los gobiernos no subsiste sí sí sí, sí, sí pero, pero estamos pero, en un mundo muy capitalista y muy de mercados es bueno saber claro. lo básico de finanzas Mira, ahí Lo tenés básico. todas las redes, también las redes. Ah, esta de Evolution. Sí, porque son los que siempre nos acompañan en todos los eventos que hacemos. Día de la mujer, día de la secretaria. Un abrazo enorme a Gustavo Pacheco, que siempre nos acompaña, por eso están hoy en este programa, porque todas las empresas que apoyan el desarrollo económico de las mujeres van a estar acá en nuestro programa. Yani, muchísimas gracias. gracias eh, ¿Querés decir tus redes aparte? Sí. El mío es arroba y arroba Yanni. Eh, me pueden preguntar absolutamente todo eh, que yo les voy a contestar enseguida. Así que tengo un hermoso equipo, eh, que, los cuales trabajamos día a día y que me permiten estar ahora en este momento acá, porque todavía estamos en varios <laughs> mercados. Eh, así que <laughs> gracias a Cristian Bruno y a Juan Manuel Guasub, que me están bancando Bien. en, estas, eh, en este tiempo. Bueno, gente linda, como siempre llegamos al final de este programa. Valió la pena, ¿vieron cuando decimos valió la pena? Porque hay cosas para hacer para subsistir, pero también para crecer. Uno no tiene que pensar en el aquí ahora, no. Uno tiene que pensar en un futuro mejor. Tiene que tener objetivos claros, porque si vos tenés un objetivo claro, es más fácil encontrar el camino. Si uno anda con un más o menos por la vida, y la verdad que va a vivir con más o menos con lo que puede. Bueno, traemos herramientas y recursos para que puedan salir adelante, para que puedan crecer, para que se acuerden bien de nosotros. Dick, muchas gracias. Gracias. Gracias, Yani. Mi nombre es María Eva González. Muchas gracias por estar acá. Los espero el próximo martes de 15 a 16 horas en el Magazine de Eva. Gracias.